En el principio, una mujer pájaro se enamoró del primer hombre que caminaba sobre la tierra. Como no hablaban la misma lengua, no podían consumar su amor. La mujer pájaro decidió enseñarle a hablar el sicril. De esa unión nacimos todos nosotros. Y desde entonces, hombres y animales hablamos el mismo idioma. A ver, entonces, ¿tú quieres aprender a hablar sicril? Haré lo posible. El sicril es una lengua muy poderosa. No queremos que se muera, pero tampoco queremos que caiga en malas manos. Mire, todo lo que deseo es grabar una serie de conversaciones en sicril entre usted y, de ser posible, Don Isauro. Largo. ¿Por qué están peleados Don Isauro y Don Evaristo? Se enamoraron de la misma mujer. Evaristo casi mató a Isauro por quedarse con María. No se han hablado como en 50 años. Evaristo Asdine. Asdine. Suéltame. Si Don Isauro nunca les hizo nada, ¿por qué tu abuelo se sigue sintiendo tan amenazado? No sé. Mi abuela siempre decía que cuando eran chicos hacían todo juntos. Los escuchan. Eran ellos. Cuando un sicril muere, todos van a buscarlo y lo traen aquí.